Los mensajeros. El domingo por la mañana, Angelita asistió con sus papás al teatro. Estuvo feliz viendo una historia del Palacio Real. Al salir, la niña preguntó: ¿por qué los pajes anunciaban con trompetas la llegada del rey? Su papá le explicó que era una costumbre muy antigua. Le dijo: las personas importantes nunca llegaban de improviso. Así daban tiempo para ser recibidas de la mejor manera. Por eso se anunciaba su llegada a los salones, a los palacios y a las ciudades. Enviaban una avanzada de mensajeros para prevenir su importante llegada. Eso lo he visto en algunas películas. Los mensajeros llegaban al pueblo, tocaban fanfarrias o tambores y leían algún pergamino. La mamá de la pequeña le aclaró que en las poblaciones antiguas no solo se anunciaba la llegada de los reyes o príncipes, sino también la de personas o grupos especiales. Si la gente no estaba preparada, se perdía la presencia temporal de circos, vendedores e incluso médicos. Por eso los visitantes preparaban su llegada mediante mensajeros que llegaban con anticipación al lugar. Su papá le explicó: mira, Angelita, por ejemplo, cuando se anunciaba la llegada de un médico, los enfermos se llenaban de esperanza. Esperaban una solución a sus dolencias. Esperaban con ansia al médico anunciado y no dejaban pasar la oportunidad de recuperar su salud. Pero eso sí, el mensajero era de vital importancia. Tenía que hablar muy bien del rey, del médico, músico o vendedor que lo enviaba, para que lo esperaran con alegría, admiración y atención. Si el mensajero no hacía bien su labor, nadie tendría interés en recibir a quien él anunciaba. Por eso el mensajero era escogido con mucho cuidado. Angelita comprendió muy bien la importancia de los mensajeros. Después de la charla, asistió con su familia a la misa dominical. Ahí escuchó que el sacerdote hablaba sobre el Adviento, pero ella no entendió. Al salir de la iglesia, le pidió a su mamá que le aclarara la idea. Ella le dijo: el Adviento es un tiempo de espera. Recuerda el tiempo que Dios utilizó para preparar la llegada de su Hijo al mundo. Después le recordó: tú ya entendiste lo que es un mensajero. Eso te permite entender más fácilmente que Dios eligió a los mejores mensajeros para que prepararan la llegada de Jesucristo. Dios no quería que nadie se perdiera el amor y el perdón que Cristo traería al mundo. La niña preguntó a su papá: ¿quiénes fueron los mensajeros que prepararon la llegada de Cristo? Fueron los profetas. Ellos en distintas épocas prepararon al pueblo de Israel para que cambiara su corazón mediante el arrepentimiento. Solo así podría reconocer al Hijo de Dios cuando viniera al mundo. Ya comprendí que hubo muchos profetas, pero ¿quién fue el último profeta que lo anunció? Fue San Juan Bautista. Él predicó el arrepentimiento y la conversión para que nadie tuviera obstáculos para recibir a Dios. Fíjate bien, Angelita. Convertirse significa corregir el rumbo, reconocer que estamos equivocados y remediar la situación. Por eso, Juan invitaba a la conversión y a la penitencia por las malas acciones. Así nadie perdería la oportunidad de salvarse. Ahora comprendo que Juan fue un excelente mensajero y lo sigue siendo en este Adviento. Nos recuerda que si queremos encontrarnos con Jesús, necesitamos un corazón arrepentido y abierto al amor. Su mamá concluyó: cuando Cristo resucitó, nos pidió a los bautizados ser sus mensajeros. Por eso no es suficiente vivir el amor y enmendar nuestras faltas. También tenemos que ayudar a que lo conozcan quienes no lo conocen, para que se acerquen a Él y gocen de su amor. Esta es una tarea especial para el tiempo de Adviento y Navidad. Así, cuando Cristo regrese definitivamente, habremos ganado la oportunidad de gozar con Él de su reino. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados,
y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello ceñido con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: «Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo».